directora de la institución educativa emblemática. Buenos días con todos nuestros seguidores de OIPC Informa. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la institución educativa 15513, la emblemática, en donde Petro Perú hará entrega de packs de útiles escolares en beneficio de los distintos de las distintas instituciones educativas públicas de Pariñas. Veamos cómo se desarrolla esta actividad. Licenciado Hugo de Guido Sánchez, que recibimos con fuertes palmas para nuestra primera jornada. Muchas gracias. Buenos días con todos. Quiero empezar agradeciendo el gesto de la empresa de los peruanos, Petro Perú, que hace posible que el sentimiento de nuestros pequeños de los distritos de Clara se beneficien y reciban como un gesto importante y procura que reciban para ser mejores también. Hoy asistimos a una ceremonia simbólica. Sabemos que ya se ha desplegado en los diferentes colegios la entrega de estos útiles escolares, que no hace más que estimular a los estudiantes para que sigan aprendiendo. Queridos estudiantes, hoy que nos acompañan, ustedes serán quienes reciban este gesto que hace posible interrelacionarnos con las autoridades y las empresas que aquí en el Perú funcionan y que hacen posible el desarrollo de Perú. Mucho más una empresa que está llamada a atender las necesidades de todo nuestro pueblo. Con estas palabras quiero expresarle y lleve usted el mensaje de quienes estamos dirigiendo los destinos de la educación en Talara a sus superiores, a fin de que puedan escucharnos y puedan llevar con ellos, y que es tan importante que nos miren y que nos regresen a poder apoyar, porque se trata de que el apoyo que ustedes nos brindan genere expectativas, sobre todo en ese espíritu que nuestros estudiantes tienen a diario junto con los maestros para poder solventar y pretender alcanzar el desarrollo, que es un desarrollo personal, familiar y de la comunidad. Nosotros somos testigos a diario y cada colegio presenta necesidades diferentes. Y seguramente en su plan de trabajo, como somos testigos, están incluyendo no solamente la entrega de útiles, sino otras actividades sociales que van en procura a fortalecer ese vínculo que necesitamos nosotros los maestros de tener con las empresas y aliados como ustedes. Nosotros manifestamos con mucho agrado este reconocimiento y agradecimiento a nombre de la juventud, que antes le decíamos sea el futuro del país y ya ahora son el presente. Hoy en día tenemos que alinearnos para poder salir adelante y poder sostener la sociedad que está cada vez más complicada. Pero sobre todo, esas dificultades que encontramos a diario en la sociedad nos impulsen a buscar mecanismos de superación, que podamos salir adelante por la cuesta nuestra y también por el apoyo de las empresas, especialmente de aquella empresa que es para nosotros el emblema, que es Petro Perú. Muchas gracias para ustedes y también les felicito a ustedes pequeños por este gesto que van a recibir el día de hoy. Muchas gracias. Es importante indicar que realiza la entrega de 10.890 paquetes de útiles escolares, los cuales están dirigidos a los alumnos de escasos recursos económicos de las instituciones públicas de nivel primario de los distritos de Pariñas, La Brea, Lobitos, Los Órganos y El Alto. Como he mencionado, esa entrega beneficia a 10.890 alumnos de escasos recursos económicos de 30 colegios estatales.
colegas directivos, prensa que nos acompaña, directivos y estudiantes de esta casa de estudios. Realmente para nosotros hoy es un día muy importante porque vemos que los niños de Talara han sido mirados por esta compañía y pues ha querido responder a la necesidad urgente que tienen de contar con sus útiles escolares. Gracias por este aporte que están haciendo, porque en nuestro sector hay mucha necesidad, como lo es en cada uno de los centros educativos de esta provincia. Y con estos útiles escolares, ustedes están contribuyendo a que ellos tengan un aporte para poder tener las condiciones óptimas y que puedan desarrollar un buen año escolar. Está presente aquí parte de la prepromoción y de la promoción, para que tengan este recuerdo muy importante, que siempre existirán personas que les ayuden a salir adelante. Chicos, o necesidad que podamos tener, habrá instituciones abocadas a apostar por los niños y jóvenes de la provincia, esperando que ustedes sepan responder con sus aprendizajes a este esfuerzo que está haciendo la compañía, a esta donación importante, y pues que podamos con nuestro aprendizaje contribuir y decir gracias, señores de Petro Perú, gracias autoridades, porque ustedes gestionan y hacen presente que hoy todos los niños de esta institución, 1898 mochilas, se queden en esta institución y pues también de cada uno de los directivos que están presentes aquí. Muchas gracias. Es importante señalar que cada uno de los paquetes entregados está conformado por una mochila, tres cuadernos cuadriculados, tres cuadernos rayados, un bloc hojas art color, 250 hojas de papel bond, tres papelógrafos rayados y tres cuadriculados, una caja de colores, una cola sintética, una cartuchera, dos lápices, dos borradores, tres bolígrafos azules, tres bolígrafos negros, una regla y un tajador de plástico con depósito. En esta oportunidad los paquetes de útiles educativos van dirigidos a cada alumno. Años anteriores hemos entregado packs educativos para trabajo en aula. Pero este año hemos pensado en tratar de apoyar la economía familiar entregándole a cada alumno, a cada estudiante, un paquete de útiles escolares con el material mínimo necesario para que cada uno de los niños pueda asistir a clase sin la preocupación de no tener el cuaderno, lapicero, la mochila. Porque el niño solo debe preocuparse por estudiar. Por eso Petroperú se suma a este tipo de iniciativas. Voy a tomar un poco las palabras de la profesora Virginia. Esta es una labor en la que todos tenemos que contribuir, no solamente Petroperú con su inversión social, los profesores dando lo mejor de sí cada día, sino que los alumnos tienen una labor importante y es actuar de manera responsable, como estudiando con compromiso a diario. Petroperú invierte en educación porque es consciente que es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad. Un niño con educación tiene mayores oportunidades en el futuro, mejora su calidad de vida. ¿Cómo? Porque tiene la opción de acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y eso impacta en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Así que los invito a los niños, a toda la población estudiantil, a que actúen con compromiso y responsabilidad cada día, que asistan a sus colegios con el compromiso de poder estudiar y dar lo mejor, de recoger los conocimientos que los profesores les imparten en aula. A los docentes, al director de UGEL, saludarlos, porque realizan una labor loable, sacrificada y aplaudible. Un reconocimiento y un agradecimiento especial a la profesora Virginia por prestarnos las instalaciones de esta institución educativa para poder hacer entrega de los packs de útiles escolares a la población estudiantil de Talara. Y a los docentes, muchísimas gracias por su asistencia. Al director de UGEL, con quien venimos coordinando diferentes acciones,
es importante comentarles que PetroPerú no solamente ha pensado en packs de útiles escolares para aportar a la educación en Talara, sino que tenemos otras iniciativas que están vinculadas también a este sector, como son el otorgamiento de becas técnicas para carreras técnicas profesionales, becas para cursos técnicos básicos, preparación preuniversitaria, entre otras iniciativas que buscan aportar a la educación de la población de Talara. Muchísimas gracias. Luego de escuchar a la jefa de gestión social Talara reafirmando el compromiso de PetroPerú con la mejora de la calidad de vida de la población en sus áreas de influencia y su involucramiento constante en la educación de la provincia de Talara, seremos partícipes de la entrega simbólica de paquetes a los directores de las instituciones educativas, paquetes escolares que se entregan esta mañana gracias a PetroPerú. Invitamos al director de la institución educativa 15511 San Martín de Porres, Orlando Oviedo Maza, por favor, aquí en la parte de adelante, para que reciba de parte de nuestras autoridades. Esta actividad ejecutada por la empresa contribuye con la educación de la población estudiantil de las instituciones educativas públicas de nivel primaria de los distritos de El Alto, Los Órganos, Lobitos y La Brea Negritos. Asimismo, se encuentra en línea con la política de gestión social de la empresa, el plan de relaciones comunitarias Talara y lotes petroleros 2024. Recordemos que durante la semana, esta semana y la semana anterior, la empresa se ha encargado de visitar a los colegios en los diferentes distritos mencionados anteriormente, llevando estos packs escolares y entregándoselos a los directores de las instituciones educativas. Hoy se está realizando una entrega, la entrega en el distrito de Pariñas a las instituciones públicas de este distrito. Recibe de manera simbólica el director de la institución educativa 15511 San Martín de Porres, Orlando Oviedo. Recordemos que PetroPerú es una empresa que muestra su constante apoyo y compromiso con la educación local, realizando una serie de actividades como la entrega de becas para educación superior tecnológica en beneficio de jóvenes egresados de secundaria, la entrega de paquetes educativos hacia los docentes. En esta ocasión se está haciendo esta entrega directamente a los alumnos, para, como mencionó la representante de PetroPerú, la ingeniera Raquel Vilela, jefe de gestión social, se pueda aliviar la canasta familiar. Este es el compromiso de PetroPerú con la comunidad de Talara y en especial con la educación de nuestra provincia. Entonces, se hace efectiva la entrega simbólica a la institución educativa 2488 Santa Lucía, del caserío Santa Lucía. Corresponde el turno para el director de la institución educativa 15509, Nuestra Señora de Lourdes, Atanasio Ormidora Navarro, que se recibe también. Continuamos entonces visualizando la entrega simbólica de estos packs escolares a los directores de las diferentes instituciones educativas del distrito de Pariñas. Les recordamos que cada pack educativo está compuesto por una mochila, tres cuadernos cuadriculados, tres cuadernos rayados, un bloc de hojas arco
color, 250 hojas de papel bond, 3 papelógrafos rayados y 3 cuadriculados, una caja de colores, una cola sintética, una cartuchera, 2 lápices negros, 2 borradores para lápiz, 3 bolígrafos azules y 3 bolígrafos rojos, así como también 3 bolígrafos negros, una regla de plástico y un tajador con depósito. Todos estos son materiales básicos que los alumnos necesitan para desarrollar sus diferentes actividades en las aulas. En representación de la institución educativa Coroempa Víctor Maldonado Pegaso, invitamos a la directora Ruth Violeta Reyes Guerrero para que reciba sus palabras por ahí. Le dicho de los alumnos de su institución educativa. Cabe precisar que estos packs escolares que viene entregando a Petroperú no solamente tienen alcance en el distrito de Pariñas, sino que también se han hecho entrega en el distrito de La Brea, Negritos, en Lobitos, en el distrito de Los Órganos y en El Alto, beneficiando e impactando a la comunidad educativa de toda la provincia de Talara. Un aplauso para la directora de la institución educativa, Víctor Maldonado de Gasto. La institución educativa 2487 Santa Elena, en el encargo a la dirección de Manuel Mesías Vázquez Para. Un fuerte aplauso para él, por favor. Recibe de parte de Petroperú entonces estos para que faciliten el aprendizaje y la enseñanza de los alumnos de la institución educativa. Invitamos a subir al escenario al director de la institución educativa, Capitán Fac José Emilio Velarde Vargas, David Eduardo Carrasco Estrada, para que reciba de parte de los... Nuevamente el agradecimiento a la institución educativa Capitán Fac José Emilio Velarde Vargas, y gracias a Petroperú estará beneficiando a sus alumnos. Desde el caserío Favorillal invitamos a la directora de la institución educativa Favorillal, María del Rosario Boloeche, que está presente, y le brindamos un fuerte aplauso, quien también recibe a Petroperú estos packs escolares. Los packs que están recibiendo esta mañana los diferentes directores consisten en una mochila dentro de la cual encontrarán diversos materiales como cuadernos, bloc de notas, papel bond, papelógrafos, lápiz, borrador, lapicero, tajador y todo lo que los alumnos requieran para el ejercicio de sus labores dentro de aula. Al director de la institución educativa 15031, Monseñor Luis Pacheco Wilson, al licenciado Santiago Emilio Guevara Velázquez, que también al beneficio de Petroperú con estos packs escolares para los alumnos de las instituciones públicas del distrito de Pariñas. Invitamos al director de la institución educativa San Sebastián, Luis Alexander Marchena Cruz, que está presente con nosotros,
para la recepción simbólica de estos packs escolares gracias a Petroperú. Precisamos que para el año 2023 Petroperú está beneficiando a 10.893 alumnos de escasos recursos económicos de 30 colegios estatales del nivel primario. En calidad de anfitriona el día de hoy, a continuación recibirá de forma simbólica la directora de la institución educativa 15513 emblemática, Virginia Vivas Torres. Estos paquetes de útiles escolares son de utilidad en las aulas para el desarrollo de las clases y el óptimo aprendizaje de los alumnos, considerados como recursos que presentan un gasto considerable para los padres de familia. Invitamos a nuestras autoridades a poder bajar y de forma coordinada y dejándose orientar, por favor, por el personal encargado. Bien, amigos, de esa forma hemos terminado con nuestra transmisión. Continuaremos con la fotografía final de la entrega de estos packs educativos. Les comentamos que pueden permanecer atentos a nuestras diferentes redes como Facebook, nuestro canal de WhatsApp y también nuestra página web. Con nosotros será hasta una próxima transmisión. Muchas gracias por su compañía.